A las 12 menos 10 minutos se encontraba el cuerpo sin vida del joven de 20 años que desapareció en la jornada de ayer en el río Duero. Un shock por hidrocución podría haber sido la causa de la muerte del joven fallecido en el Duero. Así lo explicaba momentos después de la localización del cadáver el responsable del GEO de la Policía Nacional. Pues posiblemente un shock, una hidrocución por el frío al meterse en el agua. No sé, desconozco si sabía nadar, si era buen nadador o no. Pero el shock con aguas frías muchas veces pasa esto, incluso en gente joven. Es una de las hipótesis que barajan desde la investigación que lleva el caso del joven de 20 años de nacionalidad chadiana desaparecido en la jornada de ayer. Se alertó de su desaparición mientras se encontraba en una visita guiada con una cuidadora de la Fundación Cepaín. Fue precisamente ella la que indicó el lugar de la desaparición. El conocimiento era preciso puesto que la cuidadora que digamos que cuidaba a estas personas que han dado una vuelta por aquí por el río, nos fijó el punto exacto donde se había arrojado al agua. Entonces lo más probable es que estuviese en la margen derecha del río y muy próximo al lugar donde se ha lanzado al agua. Sí que se ha hablado con la cuidadora, ella nos ha aportado su versión. Evidentemente el asunto está judicializado y ahora la investigación la continuarán nuestros funcionarios de Policía Judicial y Policía Científica. Las primeras 24 horas son fundamentales en la búsqueda de un desaparecido en un río, máxime con las condiciones de 5 grados de temperatura del agua y visibilidad nula que tenía el Duero. Su cuerpo se encontraba sobre las 12 menos 10 minutos del mediodía en el fondo del río, a escasos 25 metros del lugar de desaparición. El dispositivo de localización ha sido complejo. La primera búsqueda fue, como teníamos un punto bastante claro de desaparición, pues lanzamos una boya marcando el punto exacto y ejecutamos una técnica con spool, que son una especie de disparos, buscando más o menos a ver si con un golpe de suerte aparece en esa zona que parece que es la más inmediata. No funcionó y ya lo que montamos fue un campo de búsqueda, pues con una filier, que es un cabo de plomo, que vamos ya moviendo cada vez más, adelantándonos del punto paralelo de la costa hacia el interior hasta que tengamos éxito. Los bomberos realizaron una primera batida ayer nada más reconocer el lugar de desaparición. En la búsqueda usaron una lancha, un dron, incluso cámara térmica y un sonar. La teníamos y lo intentamos. Puede ser de ayuda siempre que el cuerpo mantenga temperatura. Estamos hablando de agua muy fría. Cámara térmica en superficie es como si apuntásemos a un cristal. Pero es una técnica que tenemos. Si hubiésemos contado con el factor suerte de superficie, de rapidez, sabemos que es muy difícil, pero realmente nos costaba poco ponerla en práctica. Contamos con un sonar también, que es otra de las cosas que probamos. Gracias a Dios no es una intervención habitual nuestra, quiero decir que los especialistas son ellos y de hecho estamos aprendiendo de su actuación. Desde la Policía Judicial aún no se ha podido localizar a la familia del fallecido para poder comunicarse con ella e iniciar el proceso de repatriación del cadáver. Preview.